Pero Rosalía, tú misma me has dicho cientos de veces lo mucho que te gustaría reunirte con tu familia en Argentina. Pero en otras circunstancias, Vicente. Mi padre es un hombre muy tradicional. ¿Tú crees que le va a gustar que su hija participe en una mascarada como la que está organizando tu padre? No te preocupes, Rosalía. Estoy seguro que mi consuegro lo entenderá perfectamente. Solo tienes que decirle que quiero que mi nieto se críe como un Cortázar. Padre, en eso estamos de acuerdo. Pero es que puede hacerlo como lo que es, el hijo de Gabriel. En este pueblo hay lenguas muy afiladas. Y pueden hacer mucho daño si quieren. Y no quiero que mi nieto crezca como el bastardo de los Cortázar. Pero... Será vuestro hijo y no se hable más. Pero es que no lo es, don Alejandro. Pues tendréis que hacer un esfuerzo para que todo el mundo se lo crea. ¿O queréis perder el privilegio que supone llevar el apellido Cortázar? Está bien, si es su decisión, se hará así. Madre, el agente Ortega quiere hablar con usted. Perdone que me presente a la hora de comer, don Alejandro, pero es que no he tenido otro momento en el día. No se preocupe, Ortega. ¿Qué pasa? Pues debido a que fueron ustedes los primeros en dar la voz de alarma sobre el vino intoxicado, pues me veo la obligación de comunicarles en primer lugar pues las novedades. Ortega, déjese de formalismos y suéltelo de una vez. Pues don Santiago Miranda ha ingresado en la prisión de Logroño y hemos procedido al cierre de sus bodegas hasta nueva orden, hasta que se compruebe que no hay más vino intoxicado. Padre, recuerde qué día es hoy porque vamos a tener que celebrarlo año tras año. Entonces han presentado cargos contra Santiago Miranda por la muerte de nuestro hermano Gabriel. De momento no tenemos pruebas. Solamente tenemos una botella con exceso de metanol. ¿Y ahí entonces qué se cree que es eso? ¿Ese vino es la razón por la cual Santiago Miranda mató a Gabriel? Eso es solo una hipótesis, señorita Hurtado. Una hipótesis nada más. ¿Y qué más necesitan? Pues no sé, pero este pueblo está claro. Otro policía. Soy yo el primero interesado en dar carpetazo a este caso, señor Cortázar. Comprendo que don Santiago Miranda tenía un móvil para cometer un asesinato, pero no tenemos ninguna prueba contra él. Bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer Ortega. Encontrar la prueba. Gracias, Ortega, por la deferencia de venir a decírnoslo. Con su permiso. Pues esto se merece un brindis. No entiendo qué es lo que estáis celebrando. El fin de los Miranda. Después de este varapalo, va a ser difícil que levanten cabeza. Sus bodegas van a hundirse en el fango. Las nuestras van a subir como la espuma. No me lo puedo creer. En un momento así, tú solo pensando en el dinero que vas a ganar. Hermana, ya estás tú para preocuparte por la parte humana. Por el futuro que la guardan nuestras bodegas. Las más poderosas de La Rioja. Eso es. Venga ahí, por las jodidas bodegas. Y por el poder, que es lo único que nos importa en esta familia. Rafael, te acompaño a la habitación. ¡No! Que sí, vamos. ¡No! Yo también formo parte de esta familia y me apetece brindar. Pues entonces cállate y no me avergüences. Y vosotros no sé qué estáis celebrando. Hemos perdido a nuestro hermano Gabriel, hemos perdido a un buen amigo de esta familia por culpa de ese maldito vino tóxico. Elena, todos hemos salido perdiendo, Vicente. Para que un globo suba hasta el cielo hace falta soltar lastre. Eso es lo que hemos hecho. ¿Contenta? ¿Qué dices? Pues sube tú con el dichoso globo, que yo me quedo en tierra. Pues muy bien. ¡Eh! ¡Por los Cortázar! Y al parecer bastante mal herido. ¿Quién te lo ha contado? ¿Jesús? No, Eduardo. Él se enteró en la fonda. Yo me acercaré dentro de un rato a la bodega Reverte a ver si me entero de algo más. Y me lo contáis todo. No hagáis como cuando estabais averiguando lo de la muerte de Gabriel. No soy tonto ni débil. Padre, lo siento. Ya le dije que lo siento mucho, pero también le dije que decidimos esperar a tener algo más. No queríamos marearle. No, me habéis ninguneado. Me habéis humillado. No tenéis confianza en mí. Yo le juro, padre, que no volverá a ocurrir. Bueno, ¿y usted qué? ¿Consiguió algo de su visita a la comisaría? ¿Ya que quiso ir solo? Desgraciadamente no tienen pruebas contra Miranda. Pues yo no quiero pecar de optimista, padre. Pero no sé, tengo la rotunda convicción de que por una vez, y a pesar de tratarse del poderoso Santiago Miranda, por una vez, se va a hacer justicia. ¿Qué pasa? ¿Me estás ocultando algo que yo debo saber? Padre, deja de sospechar de mí. Ya he dicho que no voy a ocultarle nada más. No, solamente es una intuición, una sensación que tengo. ¿Recuerda usted a los Montalbán?
Los que tienen la cadena de restaurantes. Sí. Me han llamado hace un rato para pedirme que les haga una oferta. Y no sé por qué, pero me da a mí que no van a ser los únicos. ¿No ha leído usted la Gaceta de La Rioja? No. Han publicado un reportaje demoledor sobre el vino intoxicado de la bodega Miranda. Por fin. A todo cerdo le llega su San Martín. ¡Qué horror! Inés acaba de contarme lo de Adolfo. Voy a ver a Sofía ahora mismo, pobre, que debe estar... Rosalía, antes tenemos que dejar cerrado tu viaje a Argentina. Corre prisa. Tirar la semana próxima. Ah. ¿Y hace falta que me vaya así, tan precipitadamente? Sí, a esa chica se le empieza a notar el vientre. Y no debemos dejar que nadie imagine nada. ¿Y por qué tengo que irme yo si Carolina sigue en el pueblo? Carolina se irá a Bilbao mañana. Padre, aún no hemos avisado a la familia de Rosalía en Argentina. Hacerlo vosotros mientras yo me encargo de arreglar los pasajes. Muy bien. Pues ya que se encarga usted, compre dos pasajes. ¿Dos, Vicente? Sí, claro, me voy contigo. ¿Vas a acompañarme ahora? ¿Tal y como están las cosas? Pero si tú mismo me dijiste que querías aprovechar la debilidad de los Miranda para ganar cuota de mercado y abrir una puerta por la que crecer. Ya lo sé, Rosalía, pero las bodegas pueden estar sin mí unos días. Debo acompañarte, es lo más sensato, soy tu marido. Además, sé que te da miedo volar. Sí, yo estaría encantada, cariño, imagínate. Pero no van a ser unos días, serán semanas o incluso meses. Si faltas tanto tiempo, mi amor, las bodegas se resentirán. Rosalía, ya está bien, ¿eh? Ya está bien que cualquiera diría que no quieres que te acompañe. No es eso, mi vida. Pero no me importa pasar un tiempo sola, sacrificándome por el bien de todos, por ti, por tu padre, por la familia. Rosalía, el bien de la familia es que nos mantengamos unidos. Además, no habrá nada perjudicial en que conozca por una vez a tu padre y pueda agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Ya. Yo estoy deseando que os conozcáis también. Sí, seguro que os lleváis a las mil maravillas. Pues lo dicho. Padre, compre dos pasajes para Buenos Aires. Muy bien. Llevamos años aguantando su informalidad en los pagos, sus exigencias. ¿Y pretende que le suplique ahora que nos va a dejar tirados? No, no, ni lo sueñe, señor Vila. Con su pan se lo coma. Con calma, Luis, que te va a dar un síncope, hombre. ¿Qué pasaba con ese cliente? El muy cretino rompe sus relaciones comerciales con nosotros por no sé qué ha leído en el periódico. Sí, a eso he venido, a traerte el periódico. Échale un vistazo. Descubierto una botella de vino intoxicada con metanol en las bodegas Miranda. Sigue leyendo. Santiago Miranda, el dueño de las bodegas, ha sido detenido y encarcelado preventivamente en la prisión de Logroño. Mientras se lleva a cabo la investigación judicial, las bodegas han sido precintadas y la actividad ha cesado. ¡Oh! ¡Hijos de perra! No han perdido el tiempo. Pero hay que mantener la calma. ¿Cómo quiere que mantenga la calma, Bernardo? ¿Sabe lo que esto significa? Es una maniobra orquestada para hundirnos. Y cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Bueno, hombre, pero no todos son ratas. Tú y tu padre podéis contar conmigo. Y con mi familia. Incluida Asunción. No me refería a usted, Bernardo. Su hija se ha portado muy bien conmigo. Sí, mi niña es un ángel. Y ha vuelto cambiadísima del balneario, no sé si te has fijado. Está muy guapa, está estupenda. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de eso, sino de las bodegas. ¿Qué pasa con las bodegas? ¿Qué pasa? Porque he oído que hay mucha fuga de clientes. Hay que acabar con esto, no. Las bodegas no pueden seguir cerradas, dejando que los clientes se vayan a la competencia. Tenemos que hacer algo. Pero estamos atados de pies y manos. Usted no, Bernardo. Es el alcalde. Así que si no le importa, dígale cuatro palabras a la gente Ortega. Y que pare de una vez este despropósito. No será fácil, pero lo intentaré. No. No lo intente. Hágalo. Y yo pararé esta sangría de clientes. ¿Sabes qué? Es la primera vez que veo en ti a Santiago Miranda. ¿Y qué esperaba? Yo también soy un Miranda.
No quiero que entiendas este viaje como una imposición por parte de mi padre. Tómalo por el lado bueno. Va a ser la luna de miel que no tuvimos al casarnos. ¿Sí? Bien, un beso. Me voy. Vicente. Llevo toda la noche dándole vueltas a una cosa. ¿Tú no crees que deberíamos hablar con los Reverte y decirles que Ricardo fue intoxicado? Elena, tienes el don de la oportunidad. Has elegido el peor día para contarles eso. Adolfo ha tenido un accidente de coche muy grave. Está en el hospital en Logroño. Dios mío, ¿y está bien? No, no sé. Bueno, ya hablaremos con ellos de esto cuando lo tengamos todo mejor amarrado. ¿Te parece bien? Sí, 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 claro, no lo sabía. ¿Ana? Ah, si te acuerdas de... Sí, sí, Rosalía, sí. Perdona, perdona que te llame así, pero... es que me urge solucionar un problema. Verás, tengo una amiga muy apurada porque... porque su novio la ha abandonado después de dejarla embarazada. Sí. Sí, ya sé que es muy parecido a lo que te pasó a ti con ese impresentable de Jimeno. Ya, ya, Anita, ya, ya sé que no te gusta recordarlo. Pero necesito que me digas qué te tomaste para deshacerte del problema. No sé si me entiendes, Anita. Muy bien. Gracias. Te llamaré. Mi madre y yo tenemos que quedarnos en Logroño junto a mi hermano, así que confío en vosotros para sacar la tarea adelante. Tú, Guzmán, te quedas al cargo. No se preocupe, Jesús. Estaremos al pie del cañón, como siempre. Y de parte de todos los trabajadores, quisiera darle muchos ánimos. ¿Cómo está su hermano? Cuando me vine, todavía seguían operándolo, o sea que aún no sé cómo ha salido. En cuanto tenga noticias, os las haré llegar. Y muchas gracias por vuestros ánimos. Jesús. Qué desgracia, chico. ¿Cómo estás? Mal. Seguro que Adolfo sabe de esta. Y lo tenemos por aquí dando guerra otra vez en menos que canta un gallo. Ya verás. Ojalá. Porque si no... no sabes lo culpable que me siento. ¿Culpable de qué? Ni que fueras tú quien le ha mandado al hospital. En cierto modo ha sido así. ¿A qué te refieres? ¿Pasó algo antes del accidente? Anoche nos encontró... aquí a Sofía y a mí... besándonos... Amigo, acabáramos. No me cuentes más, un desastre. Intenté retenerlo, intenté darle explicaciones. No hubo manera. Se fue hecho una furia. Cogió el coche y se salió de la carretera. Madre mía, lo siento. A ver, Jesús, tampoco vas a llevar a tu hermano sintiéndote responsable del accidente. Tú no pisaste el acelerador. Pero le robé a su novia. Y soy su hermano. No, tú no robaste nada. Estamos nadie, es propiedad privada de nadie. Tú también lo estabas pasando mal, recuérdalo. Ella no era su mujer, no estaban casados. En ese caso, la cosa habría sido completamente distinta, pero no era así. ¿Qué hago, Vicente? Si mi hermano no sobrevive, no me atrevo a ir al hospital y asumir lo que pueda pasar. Jesús, tienes que ser fuerte, no puedes venirte abajo. Tu madre te necesita. Eres su único apoyo en este momento. Mi madre... no puedo ni mirarla a la cara, si ella supiera. Tienes que mirar hacia adelante. Tienes que mantener la cabeza bien fría, Jesús. Por tu familia, por tus bodegas. Así que trágate la culpabilidad. Estamos y a pechuga. No sé si puedo. Yo no soy como tú. Vicente, no tengo tu coraje. No, sí que lo tienes. Jesús, yo te conozco de sobra. Tú eres un luchador. Pero es un hombre hecho y derecho, que no se arredra ante las circunstancias difíciles. Y esta lo es, estamos de acuerdo.
Pero no flaquees ahora. Hazme caso. Al hospital y ya verás cómo todo sale bien. Gracias. Eres un buen amigo. Puedes contar conmigo para lo que haga falta. Con tu familia, con las bodegas, si lo sabes. Termino de hacer la cama y bajo enseguida. Es que hay alguien que quiere verte. ¿Y quién es? ¿Qué hace usted aquí? Quiero hablar urgentemente contigo. El tiempo corre en nuestra contra. Bueno, ahora no agobie a mi hija, don Alejandro. Que estamos ya hasta la coronilla de los Cortázar. Lo único que nos traen son complicaciones y disgustos. Déjelo, madre. Que no quiero que se entere toda la funda. ¿Puede dejar a solas, por favor? Pues sea lo que me tiene que decir, tiene que ser muy importante para que el todopoderoso don Alejandro Cortázar se presente aquí, en la humilde habitación de una simple tabernera, ¿no? Pasado mañana sales para Bilbao, te esperan en la residencia. ¿Ya está todo dispuesto? Sí, solo tienes que hacer tu equipaje y despedirte de tu madre y de tu novio. Pero yo no puedo marcharme así como así. No puedo dejar a mi madre en la estacada. No podría llevar la fonda sola, no puedo. No te preocupes. Ya le daré dinero a tu madre para que contrate una persona en tu lugar. Lo tiene todo tan planificado que me siento como una marioneta en sus manos. Ya sé que tu novio y tú pensáis que soy un viejo egoísta y sin corazón. Sí. Pero no soy tan duro. Agradezco de verdad el enorme sacrificio que estás haciendo. Y no voy a olvidarlo nunca. ¿Cómo para olvidarlo? Ay, no sabes cómo necesitas un abrazo. Qué nochecita en el hospital. Qué noche. ¿Y tu novio cómo está? Mal, Rosalía. Está mal. Los médicos ni siquiera saben si... No sé. Es horroroso. Dime qué puedo hacer yo, que me ocuparé de todo. Si quieres te puedes instalar unos días en casa. Y así te sentirás menos sola. No, quiero estar a su lado. Claro, Sofía, como siempre, tú a su lado. Ay, ya verás cómo los médicos de este hospital lo sacarán adelante. Y más teniéndote a ti, que eres como un ángel. Ay, hay que tener confianza, Sofía. Ay, hablemos de otra cosa, anda, que me ayuda para no tener miedo. ¿Sí? ¿Qué tal los planes de tu suegro? A mi suegro no hay quien le haga bajar del burro. La semana que viene me manda a Argentina. No. Y lo peor no es eso. Es que Vicente quiere acompañarme. Ay, Rosalía, pero se va a dar cuenta de todo. No, tal vez no. Puede que... Que pase algo que lo evite. ¿Que pase qué? Pues no sé. No sé, un golpe de suerte inesperado. No sé, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, de todas formas, quizá no es mal momento para que le digas a Vicente quién eres de verdad. Y así no tienes que seguir cargando con esta mentira. Sea como sea, usted sale ganando. Sin embargo, yo pierdo a mi hijo. No lo perderás del todo. Tengo una compensación. Quiero que seas la cuidadora de esa criatura. ¿Cómo? ¿Me está ofreciendo ser la nodriza de mi propio hijo? Sí, así podrás verlo y estar con él. Pero con una condición. Claro, una condición. Y ella me parecía a mí. No debes confesarle jamás que eres su madre. Ya he tomado una decisión. Si he decidido renunciar a mi hijo, no quiero volver a verle. No tendría valor para cunarle en mis brazos. Para cambiarle los pañales y
para consolarle en su llanto y no poder decirle que soy su madre. Está bien, si es eso lo que decides. Te agradezco tu sinceridad. Pásate esta noche por mi casa. Te daré el dinero que necesitáis tú y tu madre. Y el billete para que te vayas a Bilbao.